Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un unboxing, donde os regalo de cumpleaños. Jódeme un poco para hacer esto, porque así no disfruto nunca los regalos. Tienes que hacer un unboxing en plan metódicamente, todo guay, y como me cago en la leche. Pero da igual. Lo que vos trae aquí es un smartwatch. Un smartwatch con Android Wear. Para que no nos saiba, Android Wear es la versión para wearables. Wearables son dispositivos que puedes llevar, literalmente. Traducido. Es un sistema operativo para esos dispositivos que puedes llevar no día a día, como pueden ser eso. Relojos. Y ya está, porque solo se sacaron para relojes. Joder. Ay, Dios. Espera, Oyo, aunque ponga aquí, Enfoca, por favor. Disfruta de tu regalo. De mí, para mí. Toma por culo. Ya estaría. Como ves aquí, a ver si enfoca, que solo me enfoca a mi preciosa cara. A ver. Como ves aquí, ganó un Good Design Award en 2016. La verdad es que es un reloj bonito, porque no es que sea bonito, es que es tan normal, tan no tiene nada extraño, que pasa por un reloj cualquiera normal. Pues muy bien, ahora lo que vamos a hacer es proceder a apertura de la caixa. Abrimos por aquí este precinto. ¡Charán! La verdad es que es bastante, bastante discretiño. A ver si sale todo esto. Vamos, vamos, gracias. Pues eso, la verdad es que es bastante discretiño, no es muy grande. Este es el TicWatch E. Hay o E y o S. Y después hay o 2. Y nada, ¿qué tapamos en la caixa? Que ya ha desguacé toda. Pues o reloj, unos manuales de instrucciones. Nada, un cartón. A base de carga. Trae una base de carga propia. Ven con un USB. Tipo A, creo que es, o normal, y a base de carga. Como vedes, para quitar las correas, tengo aquí una pestañiña en la que tiras y sale. Es decir, para tontos. Oye, pues, vale, sí, es una mole, pero tampoco es nada de otro mundo. Está guay. Así que nada, espero que os guste el reloj. Deixo vos en la caixa de descripción los links y demás para que yo lo tenga una ollada si queréis regalar yo a alguien. Y nada. Siempre digo nada, en nada, en nada, en nada detrás de otro nada. En no, no se puede decir nada porque me estuvo aburriendo de decir nada. Así que hago cosas, de hecho de no hacer nada. Me callo ya, venga. Abur.